Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, quería felicitarle estas Navidades desde 2017 y también el próximo año 2018, que deseo que para todos ustedes y para mí también, y para aquí, para mi compañero José Luis, sea un año bueno, un año próspero, un año donde avancemos en todos los sentidos. Ustedes saben que la Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesús de Nazaret, es decir, del Cristo de la fe. Aunque lo llenemos todo de árboles de Navidad, de luces y de los que pueden, que evidentemente no son todos, ni muchísimo menos, hacer regalos, aunque lo llenemos e inundemos las calles y los comercios de muchas luces y de todo este gran movimiento, la Navidad es la conmemoración, la renovación, por así decirlo, de ese acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret. Y fíjense una cosa, yo creo que Jesús de Nazaret puede ser un modelo, un ejemplo, para creyentes y para no creyentes, porque los no creyentes que lean los textos evangélicos pueden ver un hombre comprometido, un hombre de su tiempo, un hombre que se metió en el corazón de la sociedad, en el corazón de las cosas y de los acontecimientos, un hombre que luchó junto a los más pobres, a los más desgraciados, por la justicia, que reivindicó lo imposible, que no tuvo miedo de estar siempre junto a los más desgraciados y a los más pobres, y que se enfrentó al poder en una lucha tan clara que evidentemente le llevó a su ejecución. Su ejecución no fue ni más ni menos la consecuencia del compromiso que él tuvo con la vida, con crear una sociedad mejor, una sociedad donde no hubiera, donde aquella gente dirigente que empleaba el poder religioso para someter a todo el mundo y para hacerlos sus servidores, los no creyentes pueden encontrar en Jesús de Nazaret un modelo, un prototipo, un ejemplo para reflexionar sobre su vida y sobre lo que tienen que hacer con su vida. Y los creyentes no podemos hacer menos. Tenemos que utilizar, que tomar ese Jesús de Nazaret para identificarnos con él, para meternos en el corazón de la vida, para transformar la sociedad, para hacer justicia, para estar siempre al lado del oprimido, para ser personas profundamente respetuosas, que busquen la igualdad, tolerantes, personas contentas, personas que vayan transmitiendo alegría, porque si no, ¿para qué nos sirve Dios? ¿Para qué nos sirve Dios si somos unos tristones? Ser creyente no es tener una serie de ceremonias y de actos religiosos. Eso no es lo más importante, porque Jesús de Nazaret dice que se nos va a juzgar del amor, porque tuve hambre, dice, y entonces yo diré, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve enfermo y lo visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos va a juzgar del amor, y por tanto nuestro compromiso, el de los creyentes, tiene que ser siempre con los más desfavorecidos para crear una sociedad más justa. Esta sociedad, las estructuras y la organización de esta sociedad no es justa. Lo he dicho en montones de vídeos, no es justa por muchísimas razones. Nosotros no solamente tenemos que hacer obras de caridad, no. No, eso no es lo más importante, hacer obras en el sentido de dar una limosna, no. Lo más importante es meternos dentro de la sociedad para desde dentro del corazón de la sociedad cambiarla. Y cambiar una sociedad más justa, una sociedad que era la que estaba en la mente, en el corazón de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, Jesús de Nazaret, Jesucristo, puede ser modelo de esperanza, modelo de ilusión, modelo de creatividad, modelo de coraje, modelo de identificación
para no creyentes y creyentes. Por tanto, tenemos, amigos, unos y otros, una esperanza, una ilusión que podemos identificar con Jesús de Nazaret. A todos ustedes les deseo que tengan unos días agradables y que el próximo año sea para ustedes próspero en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido psicológico, en el sentido profesional, y que hagan un esfuerzo, que hagamos un esfuerzo para ser mejores personas, para ser personas que cambien este mundo y que hagan un mundo mejor. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan unos días agradables y que en estos días tengamos una sonrisa especial, que nuestro cambio interior se transmita en nuestro rostro a través de nuestros gestos, de nuestra sonrisa y de nuestra palabra. Gracias y hasta pronto.